Hello there, Skynobianos, y bienvenidos al canon de marzo de 2019. ¡Comencemos! Vader, Dark Vision. Durante una batalla espacial entre la Rebelión y el Imperio, Darth Vader se estrella en un planeta poco avanzado donde despierta una criatura gigante, llamémoslo Leviatán. Todos los habitantes huyen a su refugio menos un muchacho que se queda a ver la batalla entre el Orsith y el Leviatán. Vader es victorioso y antes de acabar con el niño, es recogido por su destructor imperial. Aquel niño y toda la gente vio a Vader como el héroe que lo salvó de ese monstruo contando leyendas sobre el Caballero Oscuro. En el segundo número, al comandante Tilux se le escapa un rebelde con los esquemas de una fábrica militar del Imperio. En realidad acabaron con todos los demás rebeldes y no saben la ubicación de la fábrica, por lo que se entendería por una victoria del Imperio. Tilux más tarde recibe un mensaje del emperador diciéndole que Vader llegará para buscar al rebelde. De repente le viene un recuerdo de cómo Vader mató a sus superiores en el pasado por haberle fallado. Realmente desesperado, Tilux ordenó perseguir y encontrar al rebelde cueste lo que cueste. La presión que sentía era tan grande que al final fue su perdición. Falló al intentar capturar a su enemigo y Vader no le perdonó haberle fallado. Age of Republic, Padme Amidala. Padme va a una misión diplomática en secreto al planeta Claibron para convencer al gran ministro Steen para que se unan a la república y dejar de ser neutrales. Pero parece que los separatistas enviaron una asesina para acabar con el ministro y Padme. Con el segundo ministro detienen a la asesina y Padme logra hacer que el nuevo ministro considere unirse a la república. Algo interesante es que Padme mintió a Anakin sobre la misión porque sabe que está muy unida a Palpatine y él prefiere ignorar los planetas neutrales. Justo la novela que estoy leyendo es Queen Shadow sobre Padme. Me parece muy interesante ver a Padme en sus primeros días en el Senado y saber más sobre sus doncellas. Han Solo, cadete imperial. Han Solo y sus compañeros cadetes consiguen llegar hasta Valance. Cuando son rodeados por los Kiloskian, los esclavos los ayudan y les cuentan que el Imperio explotará los recursos hasta matarlos. Karina se indigna pensando en su ser querido que dejó atrás en la misma situación, así que a Han se le ocurre fingir su muerte para que vuelva a su hogar y ayude a su pueblo. Después de la operación, Balance perdió un ojo y una pierna, y uno de los gemelos es trasladado a un hospital móvil. Han es vuelto a encerrar como castigo, pero sabemos que sus acciones, aunque el Imperio lo vea como una pérdida de tiempo, logró que Karina ayudara a su gente. Star Wars. El plan de Leia se pone en marcha después de juntar a un equipo, entre ellos Bentic 2 Tubos y Tunga, el cambiaformas. El plan es escanear el ojo de Tríos para poder entrar a la torre de alimentación de toda la ciudad de Sotorun y hacer daño al Imperio. Durante la parte del escaneo, Leia no pudo contenerse al dejar un mensaje que solo la princesa Tríos puede entender. ¿Comprometerá la misión o es parte de su plan? Doctora Afra. Después del bombardeo, Afra es rodeada por los imperiales. Eso la obliga a usar un ataque de 000, pero que la deja inmóvil. Cuando se despierta, se entera de que Tolvan se ha unido a la rebelión y decide darle a Trip sus memorias de cuando fue creado. Al parecer, su creador lo creó por error y lo intentó tirar a un compactador. Confundido, se va caminando sin pensar que volarán por los aires si se separan demasiado. Star Wars Adventures. Este Star Wars Adventures fue de droides de batalla. En la primera historia, Rex y Obi-Wan hacen un amigo del ejército separatista, que simplemente tuvo un cortocircuito. Me pareció gracioso, pero no pasa nada por no leerlo. La segunda historia no la he leído porque me parece que no es nada relevante. Y eso ha sido todo por el mes de marzo. ¿Qué historia te parece más interesante? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, y consideren apoyarme en Patreon para hacer mucho más contenido de Star Wars. Yo soy Skynobi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.